17 minutos de las 12 del mediodía, y Decime la verdad: que comienza con la primera invitada aquí en el piso de nuestros estudios, la doctora María Gisela Gigliani, la habíamos anticipado. Ella hoy, en su carácter de presidenta del bloque eh, del Frente de Todos, tras la unificación, tras la unidad de la que tanto se había hablado, que finalmente se vio reflejada en un hecho. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días, Muy bienvenida. Buena, muchas gracias por la invitación, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Bueno, Muy bien. ¿cómo termina este año? Este año termina consolidando un proceso que nosotros vinimos realizando mucho antes inclusive de este año 2019, que era el año electoral. Cuando el Bloque de Unidad Ciudadana ingresa al Consejo Deliberante, eh, nosotros comenzamos a trabajar con el espacio que el, eh, de Marcelo Feliú, el PJ a Cumplir, en la práctica, en la gestión de expedientes, en la discusión política. La verdad que hubo muy pocos puntos en los cuales no estuvimos de acuerdo, muy pocas ocasiones en las cuales votamos eh, en una absoluta disidencia. Luego vino este proceso coyuntural de la elección, con una lista que lideró Marcel, eh, Federico Susbieles, con Marcelo, que fue como candidato a senador, y bueno, hoy es uno de los senadores que nos representa junto a Yedurán Durán de la ciudad. Y nos pareció que si cuatro de cada diez bayenses nos habían elegido en estas últimas elecciones, habiendo quedado a dos puntos de la elección histórica del peronismo que lo consagra, digamos, consagró intendente en la ciudad, era interesante poder consolidar esa acción y, digamos, concepción en la práctica en el Consejo. Y bueno, decidimos eh, estar todos juntos, a lo cual nos da un volumen político interesante, somos seguro, 11. Seguro, bueno, ¿y cómo fue, cómo fue el proceso, cómo fue la negociación hasta llegar finalmente a esta unidad? Fue muy natural, porque vinimos trabajando, ya te digo, lo que estábamos en el ámbito legislativo desde el 18, la cuestión electoral, esa coyuntura, nos dio un territorio, una movilidad, una diaria, en la cual vimos que realmente eran más diferencias de forma a veces que de fondo. Y nos quedó absolutamente claro el mensaje previo al cierre de las listas en junio de este año, que Cristina Sola no podía, que el resto del peronismo, panperonismo, tampoco solo podía. Y que en la ciudad eso se replicaba. Y que nos parecía que la verdad que teníamos que estar a la altura de las circunstancias. Y la realidad es que cuando vos caminabas, eh, la militancia es lo que te pedía. Bueno, ¿ustedes qué van a hacer? Como diciendo, bueno, a ver, arranquen de una vez, déjense de discutir sí. algunas cosas de forma, de si voy primero, de si voy segundo, que a mí me gusta más, me engana, me engano, y bueno, y me parece que todos y todas estuvimos a la altura de la circunstancia. Tenía, bueno, tenías ganas de, de decir, déjense de... Joder, claro, de... no, <laughs> no, más o menos. No, joder, sí, sí claro. El, el Vorterix, ¿sí? No, Así que el sí, el yo no, he dicho... Digo de todo, cuando hay que decirlo lo digo, pero digo, la verdad que este, creo que ahora, por supuesto, empieza el trabajo en el bloque y bueno, vamos a empezar a andar este camino, nosotros como el principal bloque opositor, 11 concejales y concejalas, y cambiemos con sus 12... Eh, digamos, integrantes, lo que le da el doble voto, que eso es algo que hay que dejar en claro, eh, con esta elección ellos vuelven a retener ese doble voto y un, boquiun, un bloque unipersonal que es el de Gabriel izquierda el Arturo Ilia. Bien, bien. Bueno, entonces eh, se consolida finalmente esta unidad uh -huh. a la que hay que decirlo también, eran pocos lo que, los que apostaban, lamentablemente. Uh -huh. Muchísimos eh, pensaron que nosotros no íbamos a poder. Eh, la verdad que se estuvo como yo dije antes a la altura de las circunstancias. Todo el mundo se dio y se dio en serio. O sea, si bien se había manifestado ya Federico con su voluntad de ser el candidato intendente, eh, la verdad que se habló hasta último momento y estaba abierto. Y si era necesario, se iba a ir a una paso para ordenarnos. La realidad que el no haber ido a la paso para nosotros fue superador, porque bueno, eh, a la prensa, a la ciudad le encantan cómo discutimos adentro del peronismo nosotros, no tanto como discuten otros espacios políticos. Entonces se sufre un desgaste, eh, quedamos Puestos, perdíamos lo en comillo en términos de días y de poder hacer propuestas, unos 45, 60 días, y en cambio, nosotros pudimos ir a La Pazo. En términos políticos es muchísimo. Un montón. Y nosotros, la verdad, que llegamos a La Paso, que yo creo que es la real foto de la ciudad en términos de qué es lo que quieren las y los bayenses. eh muy, digamos, aceitados, trabajando en propuestas. Nosotros hicimos un armado y una construcción colectiva también a través de Bahía Bicentenario. Eh, se escuchó lo que se quería en cada barrio. Se, están esas propuestas, nosotros las vamos a trabajar para, para, digamos, para ofertarlas a la ciudad y al Ejecutivo en aportes. Y bueno, esperamos y deseamos que podamos tener esa articulación. Bien, bueno, vimos el año pasado un Consejo Deliberante que por momentos... Este, esto dicho de boca de los propios ediles, ¿no? Eh, por momentos parecía una escribanía justamente porque siempre en algunos temas que eran así como coyunturales, se recurría siempre al doble voto de la presidencia ¿Sí? para aprobar determinadas cuestiones. ¿Qué es lo que va a suceder este año? ¿Estamos ante el mismo escenario? El doble voto lo tienen lo que yo creo que al haber cambiado el contexto nacional y provincial eh, me parece indispensable también por hasta por una cuestión institucional de la ciudad eh, eh, ir al diálogo o sea nosotros podemos aportar colaborar en la gestión en algunos aspectos ser facilitadores en algunas negociaciones eh, pero bueno ellos también tienen que abrir esa puerta eh, vamos a ver ese es mi deseo y el deseo de todo el bloque poder trabajar el presidente del Bloque de Cambiemos, lo conozco hace mucho y hemos trabajado mucho tiempo juntos, que es Nicolás Vitalini y Fernando Compagnoni, que es el nuevo presidente del cuerpo. Tiene otro perfil, pero también lo conozco y hasta ahora hemos venido conversando, pero bueno. Esto, viste, que calienta motores. Ahora estamos con el tema de lectura de fiscal impositiva, presupuesto. Es más una discusión política, no es algo tanto del de presupuesto que le interese al ciudadano. Por ahí, ahí están más atentos cuando discutimos boleto de colectivo, que es un impacto directo al bolsillo. Pero creo que en marzo va a empezar esa diaria, esa cotidiana, porque empiezan las ordinarias, donde vamos a poder ver cuáles son la, las formas que, que, que tiene para laburar el Ejecutivo. Bien. Y, y nombraste, sí, perdón que te corte Yami, la nombraste recién A Gabriela Esqueda Bloque unipersonal, van a tratar de Acercarse de... Gabriela, de hecho Gabriela Cuando rompe con Cambiemos Rompe porque no está de acuerdo con las políticas De ajuste que se estaban implementando Ni con la derogación de la ordenanza de fondo educativo Entre otras cosas, cierre de salas Maternales, la política de tránsito Que es lo que ustedes han escuchado que ella viene hablando En, en el consejo eh, para ellos fue un tema, contaron, porque bueno, la política tiene esas cosas, incondicionalmente con el que fue concejal hasta diciembre, Roberto Ercoli, del bloque renovador, quien les dio absolutamente la firma para todo. Y bueno, nosotros sentimos que Gabriela, desde la concepción política, está más cerca de nosotros, porque bueno, por algo también se puso a su bloque Arturo Ilea. Y bueno, me parece que se va a dar una dinámica interesante, ¿no? Bien, Bien habrá que ver qué es lo que sucede mm -hmm. a partir de marzo cuando comencemos con las sesiones ordinarias. Sí. Ahora, Ahora, eventualmente vamos a tener sesiones extraordinarias porque hay que discutir el presupuesto. Sí, sí, seguramente pongamos, hay que votar fiscal impositiva, que es lo que ellos también necesitan para poder hacer toda la emisión de boletas con las nuevas tasas. Eh, hay que discutir eh, el presupuesto. A marzo rendición y ahí empiezan las ordinarias. Y bueno, ellos están con la intención de discutir boleto. Eh, de tra el transporte. A nosotros nos parece que hacen falta algunas definiciones desde política y nivel nación y provincia en cuanto Pero hay un estudio de costos que mira, hoy entró decir es cabal. Eh, Nosotros no lo vimos, entró a último momento, hoy estamos en sábado, no, yo estoy perdida, eh, porque esta semana fue de mucha actividad, eh, entró ayer a última hora, es lo que me dijeron, así que el lunes vamos a estar mirando. Nos parece. Que hay que esperar el tema de las políticas vinculadas al su a los subsidios, digamos, sino no en base a qué establecemos un aumento y qué tipo de aumento. Eh, así que esta semana nos vamos a poner con ese tema. Bien, pues es un tema de los que más preocupa Central. a los bayenses. Y sí, es el bolsillo, es algo directo, impacta en tu economía, digamos, de manera. <laughs> tenés chicos en la escuela, la gente que va a la la diaria dos, de cualquier y... familia, ¿no? Exactamente. Mm -hmm. Bueno, y hablemos puntualmente del presupuesto, que es lo que han podido ver hasta el momento. Mira, el presupuesto es un presupuesto que sigue bastante en la línea de los anteriores, eh, bastante más voluminoso. Estamos hablando de 9.130 millones para lo que es el Tesoro Municipal, 1.630, te doy el número más o menos redondo, de Hospital Municipal, 385 millones para la obra social y 181 millones para el servicio de emergencias prehospitalarias, el siempre. Eh, no se aleja bastante de lo que este de la lógica que vienen presentando. Eh, figura el Instituto Cultural per se presupuestado, pero también es cierto que eso no podrían no hacerlo porque está creado, digamos, por ordenanza, con lo cual para poder ir en esta preocupación que tienen los espacios de la cultura vinculado a si se, de, se baja de categoría, si se desarman los organismos consultivos, etc., necesitarían una votación en el Consejo, que la tienen, los votos los tienen, pero bueno, a priori está hay una partida muy, muy muy básica para el teatro municipal que no alcanzaría para nada, digamos, para la magnitud que nos dijeron de lo, de, de, de o sea, lo que está, daño, presupuestado como para eh, que era lo que iba a salir a arreglarlo para que la gente sí. lo entienda, no llegamos a cubrirlo. No, con no, esto. no llegaríamos a cubrirlo. Y luego volvemos a repetir estas situaciones en las cuales, por ejemplo, si vos vas a leer políticas de género, tenés un subsidio, que es el que se le da a, a los integrantes de la red local de violencia, de 476 mil pesos, pero luego cuando nosotros queremos discriminar qué tipo de ayuda económica y cuánto va a haber para las mujeres, si va a haber... Alojamientos extras, si va a haber alguna tarjeta específica. Bueno, eso hay que. Es muy difícil de leerlo porque entra dentro de todo lo que tiene que ver con políticas sociales. Entonces, lo que estamos pidiendo también es el desagregado para poder ver cómo llegaron a diciembre utilizando los recursos. Para esto, perdón, eh, sí. ¿se va a citar alguno de los titulares de las áreas como para que lo expliquen un sí. poco más detalladamente? Tenemos que hacer ese organigrama porque ustedes no se olviden que el año pasado la, la, la constante de todo el tratamiento de presupuesto y rendición fue la subejecución de partidas muy importantes vinculadas inclusive al tema de alimentos, eh, que nosotros sabemos que la emergencia alimentaria en la ciudad, o sea, eh, viene, digamos, desde el año pasado y desde antes. Los dos primeros proyectos que Unidad Ciudadana presenta cuando ingresa en diciembre del 2017 están vinculados, a emergencia alimentaria y a la emergencia farmacológica, el acceso a medicamentos de jubilados, jubiladas, la gente del ioma y la gente de lo que era el... Profe, el ex-profe, que uh -huh. es el Incluir Salud. Vos fijate que eso, bueno, nunca se logró votar y todo lo de política de medicamentos se fue profundizando. Vamos a explicarle a la gente qué es lo que pues, se habla mucho de emergencia alimentaria, qué alcance tendría. que El qué alcance significa? tiene que ver con poder reasignar partidas, poder redistribuirlas y focalizar en un objetivo que es que llegue la comida a las casas la modalidad lo decide cada ejecutivo. Eh, Nación en este momento plantea la emergencia y hacerlo a través de una tarjeta que la van a tener X cantidad de familias, donde van a poder decidir qué tipo de alimento comprar, dónde comprarlo, no retirar dinero, no retirar alcohol. Y lo que hacen es, en cuanto al aporte, porque el otro día es... Hago acá un paréntesis, eh, la Secretaria de Políticas de Desarrollo decía, es lo mismo que se viene haciendo. No, lo que, eh, acá hay una decisión de cada familia de cómo, dónde, cuándo comprar y cómo comer. Lo que sí va a haber es un seguimiento y un análisis epidemiológico de qué se come, cómo se come, cómo es el uso de la familia, las costumbres. Tampoco podemos estigmatizar y decir que las personas con menores recursos económicos son las que comen mal. Digo, eso va a ser un interesante recorte de lo que pasa en el resto del país. Las encuestas nutricionales hablan que nosotros eh, comemos mal en términos de grasa, que somos sedentarios, bueno, un montón de cosas. Y a partir de ahí hacer un soporte, digamos, de promoción y prevención para estas familias, pero que también se dispare para el resto del colectivo, ¿no? Porque si no pareciera que... Comen mal quienes tienen necesidad, hacen un uso excesivo o raro, o por lo menos este, sin tanto conocimiento, quienes están en situación de vulnerabilidad con temas de salud. Y la verdad que no es así. ¿no? Eso es una mirada un tanto estigmatizante. Bueno, ¿y a cuánto estamos? ¿Se va a volver a insistir con esto? Nosotros vamos a esperar. Nosotros la emergencia la tenemos presentada. Eh, todo lo que es proyecto de ordenanza va a informes del Ejecutivo. Nunca nos devolvieron eh, un informe diciendo nos parece bien, mal, una estupidez, nada. Por lo tanto, está en el Ejecutivo. Estamos esperando a que se lance este plan, digamos. Y ahí volver a insistir nosotros para adherir a este plan. Tal vez ya no solicitemos nosotros la emergencia, sí adherir a lo que propone Nación y Provincia en términos de acceso al alimento y a la salud. Pero bueno, estamos esperando unos días, vieron que Alberto Fernández firmó para las sesiones extraordinarias, si no fue ayer, sí. este, fue última hora del jueves. Y bueno, eh, ya, ya. Lo que pasa que bueno, estamos, yo, eh, estamos todos muy ansiosos, fueron. Cuatro años de gobierno para nosotros bastante difíciles, viendo cómo se se degradaba y se desagregaba todo lo, lo social, lo económico, lo laboral, lo cultural también, porque en términos de la batalla cultural va a ser difícil, porque había personas que decían, está bien que paguemos más de luz. Y uno pensaba, bueno, a ver. ¿Para qué pagar más del uno? ¿En términos de qué? Cuando es un derecho humano el tema del uso de la luz, del agua, digamos del gas, poder tener una vivienda con servicios eh, básicos, dignos. Entonces, eh, nosotros eh, estamos muy emperanzados, lo que sí tenemos en claro que es un 2020 muy difícil el nivel de endeudamiento condiciona absolutamente este gobierno por más que se llegue a una buena negociación digamos y que sepamos que se va a hacer todo para, para poder arribar a buen término para tratar de evitar quedar afuera de todo y, y que esto afecte a los más vulnerables pero eh, con la claridad absoluta de que nunca más una medida que afecte al colectivo no a las personas que están abajo como dijo alberto no derrame los de abajo para arriba. Exacto. No, yo me refería puntualmente a esto, porque sí. digo, mientras eh, esto se presenta, se vuelve a presentar, va al Ejecutivo, se mira, uh -huh. se discute. En nuestra ciudad, lamentablemente eh, Lejos de las estadísticas son personas, son familias las que las están pasando mal, cada vez son más. Uh -huh. eh, hablaba la funcionaria del Ejecutivo, que es la responsable de que los alimentos lleguen a distintos comedores, a las familias de los barrios, que eh, hay algunas que no lo están recibiendo, hay bolsones que no se están entregando, digo, mientras se discute, hay gente que eh, tiene hambre. Eh, nosotros nos ocupamos de hacer todos los acercamientos y las articulaciones necesarias. Claramente, si hay alguien que no retira un bolsón, si hay un comedor al cual no llega, es responsabilidad del Ejecutivo. Claro. Eso nosotros insistimos y somos eh, muy, digamos, intensos con eso. La verdad que acompañamos a la gente, le, le colaboramos, digamos, en que se pueda unir, digamos, esa necesidad con el recurso. Cuando vengan los planes de nación y provincia, más encima vamos a estar porque en realidad sabemos que el objetivo es central, que se tenga que cumplir y no vamos a poder dejar que se disperse y que eso no llegue. Pero hay una responsabilidad. El 50% de la ciudad votó esta gestión, la revalidó y el Ejecutivo lo pone el Intendente, los funcionarios, las funcionarias y arma esos equipos de trabajo. Nosotros podemos hablar, decir, acompañar, insistir denunciar, si quieren, eh, situaciones que vemos que no se están atendiendo, eh, aportar en los marcos teóricos, administrativos y legales de los convenios que hay que firmar, darle la celeridad que se necesita en el, en el Consejo Deliberante. Pero no es nuestra responsabilidad ejecutarlo. A nosotros nos interesa mucho porque es nuestra política pública. Es lo que nosotros hubiéramos querido que pase en Bahía y es el trago amargo que pasamos al no ganar las elecciones. Eh, porque es la verdad, muy contentos por Nación y Provincia, pero no lo terminamos de disfrutar del todo, porque nosotros queríamos ganar Bahía, porque lo teníamos pensado. Eh, Federico ya había dicho muchas cosas que iba a hacer. Muchos de estos programas ya estaban discutidos en el marco de Bahía Bicentenario, hecho propuesta. Bueno, ahora nos toca armarnos desde otro lugar, pero vamos a seguir de manera muy firme, porque bueno, para nosotros es central el tema de la alimentación y del tema del acceso a la salud, jubilados, empleo, son las cuatro variables, digamos, que marcó Alberto, marcó Axel y bueno, y nosotros las veníamos marcando en la campaña. Bien, bueno, ¿cómo estamos en cuanto a políticas de género? En cuanto a políticas de género, en el bloque la verdad que somos cinco compañeras que venimos todas de distintos lugares, pero todas con un anclaje interesante en los eh, distintos lugares y recorrido. Así que estamos eh, armando y vamos a trabajar en enero y febrero alguna agenda donde podamos trabajar algunos temas. Eh, a nosotros nos parece que eh, no poder leer los recursos destinados a políticas de género, habla de la precariedad de la política pública. Digamos, nosotros nadie sabe, y estamos todas convencidas de que sabemos que no se termina porque uno pone más dinero y porque implementa un programa, la violencia contra las mujeres, la discriminación, el acceso que no sea igualitario. Pero sí por lo menos poder leer los recursos, poder ver que haya un crecimiento, poder ver un diseño, un objetivo, algo. Eh, creo que esto vamos a preguntárselo a la, a la funcionaria o el funcionario que esté a cargo de este área cuando vengan al Consejo Deliberante. Nosotras vamos a plantear este, algunos proyectos de ordenanza y algunas ideas que estamos diseñando y pedir que nos contesten otras, como por ejemplo un proyecto que está presentado desde enero del 2018, que lo hice yo con algunas otras compañeras del campo feminista nacional y popular vinculado a acoso en bares, etc. Vamos a trabajar en acoso callejero, digamos, porque la ley es... Está, vamos a exigir que se arme la mesa de reglamentación de cupo laboral trans que ya está votado. Bueno, ahora lo que necesitamos es que esa mesa en funcionamiento para que se implemente, porque si no quedamos en el papel, o sea, tenemos la ordenanza pero no se traduce en el hecho concreto que las compañeras y compañeros trans puedan acceder a cargos eh, en la municipalidad, la municipalidad o en la SAP transporte o en la ambiente y nosotros planteamos que es el municipio quien tiene que liderar el cambio cultural, diga, ponerse al hombro. Nosotros acompañamos, pero necesitamos que, que realmente sea algo en lo que cree el intendente y su equipo. ¿Ocurre lo mismo con el área de niñez? Sí, con el área de niñez ya estamos viendo lo que nosotros esperábamos, que a partir del 10-11 de diciembre todo lo que es de provincia pasa a ser un problema nuestro, como si mágicamente estos cuatro años no, no hubiera estado la gobernadora Vidal. Lo que pasó con Envión el otro día, de no recibirlos, o sea, la primera... Entrevista, les dicen que es un tema de provincia. Digo, esto no es un problema que empezó ahora, porque nosotros también somos honestos, que es algo que viene de hace rato. Pero sí se estaba trabajando en que no quedaran descolgados de la paritaria municipal, en que tuvieran los mismos beneficios. Estos últimos cuatro años quedaron en tal situación de abandono, precariedad y desguace que hoy terminan cobrando 14 mil pesos, sin talleristas, sin tener los elementos mínimos y recursos para poder trabajar el programa. Y el otro el día. Un programa, perdón, eh, que abarca exactamente a cuántas personas aquí en nuestra están. Y ciudad. mira, estábamos hablando de de más de mil personas, la verdad que los números son bastante irregulares porque también al no tener los recursos esto se fue, eh, digamos, Desmi desmembrando. Claro. Y, o sea, es todo a esfuerzo de, y pulmón, digamos, de, de los trabajadores y las trabajadoras y bueno, mágicamente el otro día nos dijeron, bueno, esto la verdad que corresponde a provincia. La verdad que si algo tenemos en el espacio del peronismo, nosotros no esquivamos ningún problema y, y vamos a trabajar para que esto se vaya solucionando. Pero le vamos a dejar muy en claro a Bahía Blanca que durante cuatro años la política pública provincial sobre este tema fue de desguace. No vamos a dejar de decirlo, por más que nos hagan, quieran hacer creer que la gobernadora fue lo mejor que nos había pasado en la vida. No, porque si no, no hubiera perdido de la manera que perdió con el blindaje mediático que tenía, ¿no? Porque la verdad que aparecía y no se podía decir absolutamente nada de, de la gobernadora. Eh, estamos preocupados porque es una política dirigida a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Sí, que es ser uno de los programas provinciales que mejor venía Exactamente. trabajando. Exactamente, algo que han cuidado todos los gobiernos, más allá de estar más para este lado más para el otro, eh, un poco lo que ha pasado con el tema de las salas maternales también, que, que esta gestión la cerró. Todos los gobiernos, con una idea más para este lado, más para acá... Pero nunca se fue por el desguace. Y la verdad que eso a nosotros nos preocupa. Y nos preocupa el cinismo de escuchar a algunos funcionarios que digan esto es un tema de provincia. Bueno, hasta hace 48 horas los responsables eran ustedes. Y nosotros se lo vamos a recordar todos los días de nuestra vida de acá adelante. Eh, lo que pasó con las salas maternales ya no tiene vuelta atrás. Mira, nosotros, eh, la verdad que es una preocupación que la funcionaria que fue Morena Rosselló, que fue quien lideró el cierre de estas salas maternales, hoy quede como la funcionaria que se va a ocupar de cultura, bueno, como que amplía, digamos, su espacio inclusive de intervención y decisión. Eh, nosotros va, se, vamos a volver a poner en agenda el pedido de reapertura, eh, porque no, no es... Ah, tiene no solamente que ver con niños y niñas que están en una situación de cuidado cuando sus papás, mamás, es sí, una, una familias, herramienta fundamental para una madre que tiene que salir a trabajar y no tiene los recursos para... Dejar a cero niño, perspectiva o sea, de género, cero. O sea, es como que una mujer o un papá dice, ¿qué hago? Aparte, no es solamente dejarlo, sino todo ese acompañamiento pedagógico, de cuidado, hasta de puericultura, y que vos puedas tranquila o tranquilo decir, bueno, puedo seguir estudiando o trabajando o realizar alguna otra cosa. O sea, si el Estado no está en esos espacios acompañando, ¿para qué está? ¿No? Pero bueno, eh, nosotros volvemos a poner este tema en agenda. Eh, lo vamos a preguntar ahora. En términos presupuestarios, ven... digo, significaba un gran... nada. Significaba nada, nada. Cualquier pauta publicitaria eran tres años de salas maternales. Nada significaba. Entonces, digo, eh, estamos hablando. De, el año pasado hablábamos de seis mil y pico millones. Hoy estamos hablando más de diez mil millones. Eh, digo, estamos hablando de dinero, en términos de dinero, nada, nada. Discutamos, digamos, y veamos entonces dónde es la decisión y, y la voluntad política de este gobierno para avanzar. Bueno, hablamos de cosas que quedan pendientes, de cosas que por allí no se pueden llegar a materializar. Hablemos de cómo cerramos el año en cuanto a proyectos que sí se pudieron llevar a cabo, que han presentado desde su bloque. Y te diría que uno de los más importantes fue poder lograr el consenso para votar por unanimidad cupo laboral trans. El resto de los proyectos, ninguna ordenanza pudo ser votada, eh, ni nuestra ni del espacio casi de Marcelo Feliú, o si fue votada, fue dejada ahí en un costado y no se ha implementado. Un poco lo que nos decía Maximiliano claro, Núñez cuando uh -huh, vino. Claro. Que además tiró. Las propuestas por demás mm. interesantes. Sobre salud realidad, mental, sobre... Exacto. Sí, Muy interesante. El Consejo Deliberante lo que tiene, que esto yo lo digo, lo que se ve habitualmente es la sesión. La sesión en realidad representa el 10 o el 15% de lo que es la tarea del Consejo Deliberante. Luego hay un montón de espacios de discusión transversales, de construcción colectiva, que tiene que ver con la mesa de suicidio, la de salud mental, el observatorio de buen uso de redes sociales observatorio de discapacidad, una mesa de problemática animal donde y más, donde trabajan concejales, concejalas y las distintas organizaciones de la sociedad y vecinos y vecinas que sienten que pueden ir a hacer un aporte. Bueno, esos espacios nosotros los sostenemos mes a mes. Para darte una idea de lo que fue este año, salud mental terminaron presentando sobre acompañantes terapéuticos, sobre centros de día, de prevención para chicos que tienen dificultades con el consumo de algunas drogas. Bueno, todo eso la verdad no fue apoyado. De suicidio se logró hacer a través de la mesa de suicidio una, un encuentro con estudiantes secundarios, se hizo ya por segundo año, pero bueno, se hace desde la mesa, de, desde el consejo. No lo capitaliza el Ejecutivo, que eso en realidad es una picardía, porque bueno, ya que sale algo que se construyó en horizontalidad con quienes trabajan la temática, y son los que saben, estaría muy bueno poder este tomarlo. Eh, tomarlo. Consejo local de niñez, Consejo Local de Mujeres. Entonces. Hay mucho trabajo que no se ve, porque bueno, es como todo. Uno, ustedes por ahí muestran este programa, pero tienen todo un recorrido antes para sentarse y venir a, a decir lo que van a decir y hasta la música que van a pasar. Eh, entonces, eh, nosotros vamos a insistir porque no se vacíen esos espacios. Tuvimos bastantes, eh, digamos, ahí topetazos con algunas personas del oficialismo, porque eh, o nos cambiaban el lugar o nos sacaban el espacio, pero bueno, lo pudimos sostener y, y, y digamos, apostamos a eso. Porque es la voz de vecinos y vecinas y las organizaciones, qué sé yo, ONG, inclusive los trabajadores, cuando vos hablas de adicciones o algo, está el CPA, el centro de salud mental, digamos, de la municipalidad, o sea, el laburante que está todos los días en la calle viendo la realidad, sentado con vos, que vos tenés la, el instrumento, digamos, legislativo. Esos espacios son fundamentales, y vamos a insistir, pero es lo que te dijo Maxi, muy difícil que, que pasen. Claro, sí, que fueron muy interesantes las, sí. las, propuestas, las propuestas que tiró el. Sí. Nosotros las acompañamos, fueron al Ejecutivo. Si venía informado, no se podía votar o no venían informados. Cupo laboral trans, yo creo que se logró la unanimidad porque mágicamente tenía el voto 13 yo, de, ¿viste? Esas cosas que se dan a veces en un día. Entonces hablé con Vitalini, que era el titular del cuerpo y Estreitenberger, para. Tratemos de sacarlo por unanimidad porque nos parecía que una política de ese volumen tiene que tener la unanimidad. Y lo logramos. Bien. ¿Cómo está el diálogo con eh, los titulares de las distintas áreas? Porque por allí hay propuestas, hay cosas que se aprueban uh -huh. o no, o determinados informes que se piden y no se contestan. <coughs> Pero digo, eh, el funcionario, ustedes pueden ir golpear la puerta, che, mira, fíjate, ¿por qué no nos contestás esto? ¿O lo pudiste mirar? ¿Cómo está ese diálogo entre ustedes y quiénes son los responsables de alguna manera antes que el intendente? Con algunos sí y con algunos no. Esa es la realidad. Eh, entonces, bueno no sería lo ideal, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, en general, todos los que hoy estamos en el bloque tenemos algún lugar donde estamos mejor que otros, entonces, bueno, eso va a sumar al, al bloque. Eh, me parece que hay que entender que hay un espacio que es de disputa, de poder y de discusión, y otro espacio donde nos podemos sentar a hablar desde otro lugar sobre una problemática. A algunos funcionarios, funcionarias, y también a algunos concejales o concejalas, les cuesta entender esa lógica. Entonces vienen con una cosa de no, esto no te lo damos, no, no me lo está dando a mí, digamos, está, está la ciudad, digamos, o sea a mí si no me a mí no me das cupo laboral trans, digo, estoy hablando de otra cosa, digo, a veces cuesta esa división, pero pero yo tengo que decir que la funcionaria que estaba en legal y técnica, Karina Maón, a nosotros sobre cupo laboral trans nos hizo un muy buen informe que inclusive nos permitió agregar un artículo que, que lo habíamos pensado y no estábamos seguros, nos dio un fundamento y, y me parece que está bien y que así debe ser, digamos, ¿no? Porque bueno, ella también está dentro del ejecutivo y conoce hasta dónde se puede políticamente y no y bueno y la verdad que que para mí fue muy productivo y se lo agradecí personalmente, porque no me había pasado con otros funcionarios. ¿Y con no, pero parte... eso agiliza, eh, agiliza muchísimo. Muchísimo, la cuestión. muchísimo. Con la parte de salud que me... me da vueltas en la cabeza eso, que es algo fundamental. Mira, salud, la verdad que Gay asumió diciendo que iba a ampliar el horario de unidades sanitarias, que no iban a faltar las vacunas, que íbamos a tener bla, 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 bla. La realidad que no es así. Digo con el titular. Eh... Pablo Acrogliano asumió después de ser el presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Pena. De hecho, creo que yo dos meses antes, como presidenta de la Comisión, lo había recibido teniendo quejas de, de algunas situaciones que pasaban acá y después pasamos a firmar todo lo que corresponde al Ejecutivo. Digo, cada uno elige su camino. ¿no? Yo esto no lo juzgo, pero digo, cada uno elige donde le gusta estar y después se tiene que bancar lo que le van a decir. Eh, a mí me parece que deja bastante que desear. Ni se pudo completar, digamos, mejorar los equipos profesionales. En términos numéricos hablo, ¿no? Sí, sí, Porque las personas cual. que están son uh -huh. todas excelentes trabajadores y trabajadoras. El tema de las vacunas, la verdad, eh, siguen abriendo vacunatorios y vacunas, por ejemplo, antimeningocóxica, no hay. No hay. Y otra cosa, por ahí no faltan todas las otras, pero tenés una en un lado, otra en otro, otra en otro. Entonces, para una familia, al trasladarse, me hago el lunes una, el miércoles tengo que volver o algo, es una oportunidad perdida. Estamos con el peor brote de sarampión desde el año 2000. Ayer me decía uno de ellos, acá en Bahía no hubo. A ver, es una cuestión. Azarosa, digamos. Claro, el brote, iba, y por eso te tiré el tema. El brote comenzó en determinado lugar y sabemos que puede dispararse en cualquier otro lugar. Bahía no tiene la, el mismo nivel de cobertura de vacunación que tenía hace cuatro o cinco años, ha bajado. Y es una responsabilidad de nación, de provincia y local. Porque también, como yo digo, quieren ir a vacunar al shopping, vayan y vacunen en el shopping. A mí, la verdad, a la FISA. Pero no dejen de vacunar en los lugares donde hay más dificultad en el acceso. A ver, yo no me voy a meter en cómo hacen su marketing. Háganlo todo lo que quieran. Tienen el para algo lo votaron, le gusta el shopping, vayan al shopping. Pero digo, no dejes de poner la vacuna en los sectores donde vos sabés que el día que fueron y no está, el acceso es complejo. Porque yo vi a me se imagino una, ir... ma una mamá con tres o cuatro chicos que se tiene que trasladar en colectivo de un barrio de un extremo Exacto. al otro. O sea, siguen abriendo es? vacunatorios. El de la falda, bueno, ponele que querían conformar un perfil de semicentro bárbaro. Ahora, el del que está en, en el hospital militar, digo, la vacuna tiene que ir a donde están las personas, no la gente ir, porque vos, tal vez nosotros, podemos agarrar el auto o pagar un taxi o tenés hasta los recursos personales, ni siquiera económicos, de decir, bueno, no, no, para, yo esto lo tengo que hacer hoy y voy y lo hago. Hay otras personas que no pueden, atravesadas por situaciones mucho más complejas, y bueno, eso tiene que estar. Eh, lo que sí anunció Goyán en sintonía con. Con Ginés, que va a venir un, digamos, como un programa intensivo de 100 días de fortalecimiento del tema de las coberturas, porque lo que hay que dejar en claro es que las vacunas no están porque Macri no pagó la tasa para que salgan de la aduana. No es que, las, como dijeron, las vacunas no están porque el laboratorio no quiso. Porque no, no, no. No se pagó la tasa en un país que pagaba millonadas para la timba financiera por mes. Y la vacuna más cara en términos monetarios son 20 dólares. 20 dólares, o sea, nada en términos de lo que uno puede pensar en cualquier afectación de salud, ¿no? Nada. No, no, no. y los costos que eso tiene para la salud pública en caso de que no se pueda contener o prevenir eh, con anticipación. Concejal, bueno, muchísimas gracias, bueno, gracias por, por su visita. Ha sido muy clara con algunos temas y, bueno, veremos qué es lo que pasa con el tratamiento de presupuesto que es, es algo que nos, nos afecta a todos los sí. bailances. Bueno, gracias ¿eh? placer, por la visita. Muchísimas... Por la invitación, no por la visita. Por la invitación, muchísimas gracias. Vas a volver el año que viene. Vamos a volver. 50 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Decime la verdad que continúa, ¿de qué manera, Marcelo? Eligieron la música los chicos. Escuchamos a Nicky Nicole.